Partir. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas Hola, hola. noches, Denis. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Ahí todavía dándoles el espacio, ¿verdad? Que se incorporen y pues yo creo que ya estamos, pues la gran mayoría damos inicio a esta jornada número 4, ¿verdad? De la semana 3. Vamos avanzando un poco más y pues vamos a iniciar en este momento con la temática que nos toca, ¿verdad? Trabajar acorde al progreso, acorde al avance que cada uno de ustedes pues va desarrollando dentro de lo que es la plataforma en sí. Bien, voy a pasar lista, ¿verdad? Vamos a colocar la lista de asistencia. Bien, Arnulfo Franco. Presente. Gracias. César Mauricio. Presente. Douglas. Erika Mercedes. Presente. Fernando Antonio. Flor de María. Presente. Griselda. Buenas noches, presente. Noches, Harris Remberto. Jessica Yamilet. Presente. Gracias, Julio César. Presente. María Magdalena. Presente. Lizeth. Presente. Olimpia Abigail. Presente. Sonia Evelyn. Buenas noches, presente. Sonia Maribel. Presente. Tito César. Presente. Kenia Azucena. Presente. Sonia Elizabeth Parada. Ok. Bien, vamos a compartir entonces el material que vamos a trabajar. Ah, ok, Sonia, gracias. Ahorita le ponemos el chequecito. Ahorita que cambié la pantalla, vi ahí el mensaje. La Malvin presente. Ok, Malvin, ahorita. Sí, ahí está. César me contestó que sí, ¿verdad? Sí, presente. Muy bien. Ok. Compartimos el material.
Vamos a trabajar, ¿verdad? Ahora con lo que sería la parte 1, ¿verdad? De la temática relacionada a validación de datos. Esta pues está dividida en dos, ¿verdad? Vamos a dar a este día, en esta jornada, ¿verdad? Una pequeña introducción y lo que es la parte básica de la validación de datos. Esta es una herramienta pues bastante bonita, porque nos va a permitir a nosotros pues poder restringir, ¿verdad? De eso se trata lo que es la validación de datos, de configurar ciertos espacios de una base de datos, ciertos espacios de un rango de celdas, establecer qué tipo de información yo puedo ingresar, qué tipo de información, ¿verdad? Yo puedo digitar, ¿verdad? De eso se trata, pues, sobre todo lo que es la validación de datos. Vamos a revisar, ¿verdad? Parte de los conceptos de ello, cómo se aplica las diversas reglas que yo puedo utilizar para validar datos. Bien, como objetivo principal, ¿verdad? Que es de que ustedes como participantes, como estudiantes, ¿verdad? Utilicen lo que es las listas de validación de datos para poder restringir el ingreso de información, el ingreso de datos a un rango de celdas seleccionadas, a una base de datos ya aplicado, ¿verdad? De eso se trata, pues, el objetivo. Bien. Dice que una validación de datos, ¿verdad? Más que todo se utiliza para controlar, para definir qué tipo de información va a ingresar ciertos usuarios, ¿sí? Si yo soy la administradora de un libro, de un archivo de Excel y dentro de él, pues yo tengo diversas bases de datos y deseo compartir ese archivo con ustedes, a César le puedo asignar la hoja 1, a Sonia Evelyn le puedo asignar la hoja 2, a Don Tito le puedo asignar la hoja 3, a Erika le puedo asignar la hoja 4. Entonces yo tiendo a compartir ese libro, ¿verdad? Puede ser tal vez en una red, o en Google de hojas de cálculo, y pues ya previamente debo de haber trabajado, ¿verdad?, los rangos o las diversas hojas de cálculo para que solamente ingresen la información que se solicita, ¿sí? Por ejemplo, en una hoja de cálculo deben de ingresar, pues, los nombres de los empleados. En otra hoja de cálculo se va a ingresar las ventas de X o Y mes. Entonces, yo puedo validar para que solamente ingresen o datos numéricos, para que solamente ingresen datos de carácter. Si me está ingresando pues los nombres de los empleados, solamente va a escribir nombres. Como nosotros, pues al momento de escribir en una computadora, al momento de digitar, se nos puede ir pues un valor numérico por un carácter. O al momento de estar ingresando una cantidad numérica, ¿verdad? Accidentalmente, pues puedo escribir una letra. Entonces, si yo valido previamente los rangos de celdas, inmediatamente, ¿verdad? Me envía un mensaje o me debería de enviar un mensaje indicándome que tal vez el dato digitado es incorrecto. Entonces, todo esto se hace mediante la validación de datos. Dice de que la validación de datos es útil cuando se desea compartir un libro con otros miembros de la organización y sobre todo se pretende, se desea, ¿verdad?, que la información ingresada sea exacta, sea coherente. Si, por ejemplo, yo le comparto a uno de ustedes el libro, ¿verdad?, y qué sé yo, en la hoja 5 vamos a ingresar las notas, ¿verdad? Las notas van a estar restringidas entre los valores de 2 y 10. Entonces, yo puedo establecer un parámetro de ingreso de información. Es decir, solamente van a ingresar notas entre 2 y 10. No puede haber una nota de 11, no puede haber una nota de 20, no puede haber una nota de menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Vean de que cuando nosotros escribimos dentro de Excel, Excel nos acepta valores numéricos, decimales, valores negativos, valores positivos, fechas, un decimal, etc. Entonces, si yo restringo el ingreso de información, ¿verdad? Lo voy a hacer mediante la validación de datos.
Entonces, con ese objetivo, ¿verdad? De que la información sea exacta y sea coherente. ¿Dónde voy a encontrar la herramienta de validación? Bueno, dentro de lo que es la pestaña datos. Dentro de lo que es la pestaña datos, ¿verdad? En la sección herramientas de datos y voy a seleccionar validación. Cuando nosotros activamos esta herramienta, Excel nos explica, mire, usted debe de escoger una lista. ¿Para qué? Para limitar los datos que se desean escribir en una celda. Para limitar los datos que se desean escribir dentro de un rango de celda, porque la validación no puede ser solo aplicada a una celda. Usted puede seleccionar un rango específicamente y usted define. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores, 1, 2, 3, o solo permitir valores mayores a 1000 como entradas válidas. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la validación, hay una diversidad de criterios o reglas que yo puedo definir. Por ejemplo, los diversos criterios, ¿verdad?, que Excel maneja son, en primera instancia, permitir cualquier valor. Como lo había mencionado antes, cuando usted ingresa datos a una celda, ¿verdad?, puede poner valores negativos, positivos, texto, decimales, etcétera. Puede definir una validación solo para permitir el ingreso de números enteros. Puede también permitir el ingreso solo de valores decimales. Y aunque usted quiera poner un valor negativo, no se lo va a permitir porque ya está limitando mediante un criterio de validación, ya sea decimal o número entero. Puede crear una lista. Una lista, ¿verdad? Se refiere que al momento de hacer clic sobre una flechita delimitada, ¿verdad? Se van a mostrar dentro de él los valores específicos. Puedo crear también una validación de fecha, de hora, longitud de texto o también de una forma personalizada. Los criterios de validación, ¿verdad? Usted puede incluir lo que es un mensaje de entrada. El mensaje de entrada le avisa, le informa al usuario qué tipo de dato va a ingresar, pero eso, ¿verdad?, es usted como creador de la validación que va a definir ese mensaje de entrada. Aquí sí, es usted quien los personaliza. Una vez colocado, perdón, una vez seleccionado el criterio de validación, define el mensaje de entrada, es importante también definir un mensaje de error. El mensaje de error se refiere a que si el usuario tiende a equivocarse al momento de escribir, al momento de digitar un dato, este mensaje de error se va a emitir. Ojo, mire, se ha equivocado porque el criterio de validación solamente le permite un valor entero. ¿Sí? Mensaje de error, atento, mire, la fecha está establecida entre el 15 de enero al 30 de junio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces veamos cómo es que funciona esto de la validación mediante los ejercicios que vamos a trabajar. Voy a dejar de compartir, ahí les compartí un archivo por el grupo de WhatsApp, que lo vamos a utilizar también. Pero si ustedes se recuerdan, venimos trabajando con la hoja práctica. El día de ayer, pues, hicimos un calendario también, ¿verdad? Venimos trabajando con la hoja práctica, formulario, la base de datos. Bueno, desde el día lunes me parece que venimos trabajando con el archivo de la serie de rellenos que hicimos ayer y ahora vamos con la validación de datos. Hoja validación de datos, que sería este. Bien, ¿lo tienen? ¿Tienen este archivito? Va, el día de ayer, ¿verdad? Hicimos, no lo tienen, va, actívenlo, por favor. El día de ayer hicimos el calendario, trabajamos con la serie de rellenos también, ¿verdad?
Entonces revisen de activar este ejercicio. Y preparen, ¿verdad? También el otro que les compartí, que es el de el otro archivo que se llama validación de datos. Bien, lo tienen. ¿Estamos bien ya con el ejercicio? ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen activado? Sí, ya está. ¿Ya? ¿Ya? ¿El compañero sí, que ya. No lo tenía? Sí, ya está. Ok, gracias, Luis. Muy bien. Vean de que la hoja de cálculo, ¿verdad? Se llama validación. Gracias, Sonia. Se llama, ¿verdad? Validación de datos. Entonces, acá me indica, escribe un número entre 20 y 25. Si yo me ubico acá en esta celda y yo escribo, por ejemplo, 90, enter, aquí me dice el valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Esta celda ya está validada, ¿sí? Ya el ejercicio ya lo trae así, ya está validado. Sí, si usted observa, ¿verdad? Aquí tengo tres alternativas. O reintento, ¿sí? Que me da la opción de borrar el dato de la celda y escribo el valor correspondiente entre 20 y 50. 25, perdón, 30. Ya me lo aceptó. Sí, aquí porque ya estaba validado. Ahora nos dicen el siguiente, escriba una fecha entre el 1 de enero del 2020 al 28 de febrero del 2020. Si yo escribo, por ejemplo, la fecha de hoy, 13 del 04 del 2023, enter, ¿sí? Acá me dice, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, ¿verdad? Reintentar o cancelar. Aquí me está dando, ¿verdad? Un mensaje de alto. Si yo hago cancelar, pues no pasa nada. Regreso, ¿verdad? A la celda y puedo continuar. Ahora bien, ¿cómo voy a crear entonces la validación? Vamos a crearla acá. La vamos a crear acá en esta celda. Vamos a poner acá un color. Me solicita números entre 20 y 50. Mencionamos, ¿verdad?, que en el menú datos tengo acá la herramienta validación. Y aquí está, ¿verdad?, para escoger una lista o criterio dentro de la opción validación de datos. Aquí me aparece la ventanita y aquí están, pues, los diversos criterios. Cualquier número, que ahorita, ¿verdad? Esta celda me permite ingresar cualquier número. Número entero, decimal, lista, fecha. Yo voy a seleccionar número entero. Número entero. Dentro de los criterios, ¿verdad? Aquí yo puedo definir, ¿verdad? Un intervalo. Entre, no está entre, igual, no igual a, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, etcétera. Voy a seleccionar en este caso mayor o igual que. Mayor o igual que. Entonces, ¿cuál va a ser el valor mínimo que voy a introducir? Es decir, que en esta celda solamente se van a ingresar valores mayores o iguales a 50. Esos son los datos que yo puedo introducir en esta celda. Vea que no he seleccionado un rango, solamente he seleccionado en sí una celda. Mayor o igual que, debo de colocar el valor mínimo que está en base al criterio, que está en base al intervalo, que en este caso es mayor o igual que. Bien, voy a desplazarme ahora a mensaje de entrada. Título. Vamos a poner número. Número. Mensaje de entrada. Ingrese los valores mayores o iguales a
50. Aquí con este mensaje yo alerto a la persona que va a ingresar los datos. En muchas ocasiones sí es importante que nosotros definamos un mensaje de entrada, porque puede ser de que tal vez esta hoja de cálculo yo la comparta con alguno de ustedes. Puede ser, ¿verdad?, que yo comparta este libro y que a cada uno le asigne ciertas hojas de cálculo dentro de las cuales pues debe de completar la información. Bien, entonces en este caso sería el mensaje de entrada. ¿Qué va a suceder ahora si el usuario escribe 35? Ah, debe de emitir un mensaje de error. En mensaje de error hay tres tipos de mensaje. Vamos a trabajar ahorita con el primero. Dentro de esos tres tipos de mensajes existen detener, advertencia e información. Vamos a ver cada uno de ellos. Voy a seleccionar el de detener. Como título, vamos a colocar error número. Error número. Mensaje de error. Dato ingresado inválido. Dato ingresado inválido. Bien, no sé si hay alguna duda hasta este momento, señores. ¿Dudas o inquietudes? ¿Estamos bien? No. Fíjense que la primera parte, antes de pasar a esta parte de ingrese mensaje, los valores mayores o iguales a 50. Ajá, va. Acá en configuración, en primer lugar, ¿verdad? Yo estoy ubicada en la celda G4, ¿sí? Entonces, me vine a datos, validación, elijo el criterio. El criterio en este caso es restringir que en la celda G4 solamente se van a introducir valores enteros. Valores enteros mayores o iguales a 50. ¿Estamos bien hasta acá, don Tito? Sí, ahorita ya me pareció esto. Gracias. Ok, bien. Luego de definir el criterio, luego de definir como la regla de validación, de establecer el intervalo, ojo, los intervalos no siempre van a ser estos mismos. Dependiendo de la regla de validación que yo elija, así van a ser los intervalos u otras características de validación que se pueden aplicar. Aquí es uno de ellos. Mensaje de entrada. En mensaje de entrada he colocado un número como título y mensaje de entrada algo que me alerte o que me indique qué tipo de dato voy a introducir en una celda o en un rango de celdas. Mensaje de entrada, ingrese los valores mayores o iguales a 50. Mensaje de error. El tipo de mensaje o el estilo de mensaje va a ser el de detener, porque existen tres. Advertencia, perdón, detener, que es el primero, advertencia e información. Los tres estilos de mensaje, ¿verdad? Ustedes van a ver ciertas diferencias que existen entre los tres. En el de detener, no me permite continuar hasta que yo ingrese el dato correcto o a menos que cancele la acción de ingresar un valor a una celda determinada. Ya van a ver ustedes cómo funciona el de advertencia y el de información. Entonces, como título hemos colocado acá error número, dato ingresado, sí, inválido. Aceptar. Bien, si usted se fija, el mensaje de entrada está en la celda G4. Si yo me traslado a la celda H4, mire, ya no está. I4 tampoco. J4 tampoco. Si yo bajo o me desplazo a cualquiera de estas secciones de la hoja de cálculo, no. Si yo me regreso a G4, sí, sí está.
¿Ya? Bien, ahora yo voy a escribir, por ejemplo, 45, enter, dice dato ingresado inválido. Tengo dos alternativas, reintentar o cancelar. Si yo hago clic en el botón reintentar, mire, me da la opción de modificar el valor ingresado. 40. Enter. Dato ingresado inválido. Dato ingresado inválido. Cancelar. Ah, hago clic en cancelar y vea, me desactiva el cursor para ya no poder ingresar más información a la celda. Escribo 80, enter. Ah, ahí sí me lo permitió. Le voy a cambiar el color. Si les aparece blanquito, cámbienlo. Y lo voy a centrar. Si yo escribo, por ejemplo, menos 75, enter. Ah, pero mire, es menos 75, exacto, sí, pero es un valor negativo, que no cumple el criterio. Reintentar, 100, enter, si me lo permite. Bien, veamos ahora cómo configurar una validación de datos para fecha. De igual manera, ahora lo vamos a hacer en la celda G23. Datos, validación, validación de datos. Configuración, permitir, fecha. Permitir, fecha. Entre los intervalos tenemos algunas que son similares al del valor numérico. Entre, no está entre, igual, no igual a, mayor que, menor que, etc. Voy a definir entre. Fecha inicial, 01, del 04, del 2023. Fecha final, 31 del 05 del 2023. Aquí yo estoy definiendo el intervalo de la fecha. Pude haberlo trabajado también una fecha mayor a una fecha menor a otra, etcétera. Mensaje de entrada. Ajá, vamos a ver el mensaje de entrada. Le vamos a poner fecha. Ingrese la fecha de ingreso a partir del 1 de abril al 31 de mayo. Ya aquí, pues, le estamos haciendo, pues, una pequeña advertencia al usuario del tipo de información que va a colocar dentro de esta celda. Bien, bien, por favor, si están, lo están haciendo ahí al otro lado, ¿verdad? Si van siguiendo el proceso, ¿verdad? Escriban el mensaje de entrada. Vamos ahora al mensaje de error. Mensaje de error. Ahora voy a trabajar con otro tipo de estilo de error. Vamos a seleccionar el de advertencia. Miren, cambia el símbolo. Y ya van a ver, ¿verdad?, cómo actúa este estilo de error. Error, fecha. Fecha inválida. No está en el rango definido. Definido. Fecha inválida. No está en el rango definido. Bien, estamos utilizando, ¿verdad?, un estilo de advertencia. Hacemos clic en el botón aceptar. Mire, nuevamente aquí ya se activa el mensaje de entrada. Yo me desplazo hacia abajo, no está. Me desplazo hacia arriba, tampoco está el mensaje de entrada. Solamente se muestra en la celda que estamos configurando dentro de lo que es la validación. Bien, vamos a poner entonces la fecha. 15
del 04 del 2023. Ah, voy a ponerle color porque me aparece en blanco. Perdón. Ahí si gustan, ¿verdad? Cámbienle color. 15 del 4 del 2023. Perfecto. No nos dio ningún mensaje de error. Si yo vengo, ¿verdad? Y escribo, por ejemplo, 03, pleca del 06, pleca del 2023, enter. Miren. El tipo de, el estilo, perdón, el estilo de mensaje de advertencia. Fecha inválida. No está en el rango definido. ¿Desea continuar? Mire. ¿Desea continuar? Sí, no, cancelar o ayuda. Vea que nos aparecen ahora cuatro botones. Cuatro botones. Sí, no, cancelar o ayuda. Si yo le indico que sí, que quiero continuar, mire, me permite, ¿verdad?, darle continuidad a los valores que yo estoy ingresando. Y vean de que uno de los objetivos de la validación de datos es que el usuario ingrese datos coherentes. Uno de los objetivos de la validación de datos es que el usuario ingrese datos exactos. De eso se trata la validación de datos. Pero mire, Denise, entonces aquí, si usted le define este tipo de estilos, este tipo de estilo de error, le deja pasar el dato inválido exacto. Aquí en este caso sí. Aquí en este caso sí lo permite, pero es por el estilo de mensaje de error. ¿Sí? Lo voy a borrar, voy a colocar otro. 10 del 07 del 2023. ¿Desea continuar si yo le indico que no? Ah, entonces me está dando la oportunidad de que yo pueda corregir. Exacto, me le está dando la oportunidad. 10 del 04 del 2023. Enter. Si me lo permitió. Regreso acá al rango, a la celda, y ahí pues me aparece siempre el mensaje de ingreso, como el mensaje de aviso, donde me indica, ¿verdad?, qué tipo de información yo debo de colocar dentro de ese rango o dentro de la celda. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, señores? ¿Preguntas? No, Denis. Okay. Hola, ¿todo bien? Okay, bien, vamos a revisar otro tipo de criterio, ¿verdad? Acá estamos comenzando con los más sencillitos. Vamos a trabajar ahora, ¿verdad?, con una validación de hora. Igual, ¿verdad? La vamos a poner acá color. Bien. Dice, escribe una hora entre las 7 y las 22, ¿verdad? De igual manera, vamos a ir nuevamente a inicio. Perdón, a datos, validación, y en este caso vamos a configurar. Dentro de del criterio de validación, ¿verdad?, va a ser el criterio de hora. Datos, entre, aquí me dice entre las 7 y las 22. Le vamos a poner acá entre la 1 y las 5. Hora de inicio, hora final. Vea que es bastante similar a los intervalos de número, de fecha, y ahora, ¿verdad?, en el criterio de hora, pues también son similares los intervalos. Le he dejado entre. Si usted desea, pues dejarlo mayor o igual que, menor o igual que, mayor que o no igual que, ¿verdad? También lo define. Aquí he colocado un intervalo entre la 1 y las 5. Bien, aceptar. Ah, no, perdón. Vámonos a mensaje de entrada. Título, hora. Ingrese
la hora de entrada de registro de ingreso. Ingrese la hora de entrada de registro de ingreso. Mensaje de error. Vamos ahora a conocer el tercer estilo de error. Información. Información. Vea que dependiendo del estilo de error, así cambia el símbolo del mismo. ¿Sí? Cambia. Título. Error. Hora. La hora ingresada es inválida. Revise el intervalo. Ahí le hacemos, pues, mencionamos el error y al mismo tiempo, pues, como damos al menos un aviso, una alternativa de cómo puede corregir, ¿verdad? Porque ya como advirtiendo o informando que hay un intervalo de hora o hay un intervalo entre el dato que se desea ingresar. Bien, aceptar. Veamos cómo trabaja el mensaje, el estilo de información. Bien, vamos a colocar acá una. Enter. Me lo aceptó. Por ejemplo, 6:00. Ah, mire. La hora de ingresada es inválida. Vea, aceptar, cancelar. Ayuda. Si yo hago clic en aceptar, mire, automáticamente me deja pasar el dato. Me da la información, pero me lo deja pasar. ¿Sí? Me dejó colocar las 6 horas. Ahora, en este caso, si se deja pasar un dato, a pesar de que haya una configuración, a pesar de que ya hayan ciertos criterios de validación, ¿cómo va a saber, verdad, usted, si los datos ingresados sean exactos, sean los que se esperan? Dentro de lo que es la validación de datos, por ejemplo, aquí en este caso tenemos la validación del número mayor a 50 y de la fecha entre el 1 de abril al 31 de mayo y la hora. Entonces, ¿cómo sé si el dato es exacto? Dentro de lo que es la herramienta de validación, tenemos por acá la herramienta rodear. Sí, rodear con un círculo datos no válidos. Mire, rodear con un círculo datos no válidos. Esto es como que si usted tomara un lapicero rojo y empieza a marcar, ¿verdad? Empieza a seleccionar o a subrayar, ¿verdad? Aquellos datos que no están correctos. O empieza con un círculo a colocar datos no válidos. Hacemos un clic en él. Mire. Ahí me selecciona, ¿sí? Hace como un círculo en los datos que son no válidos. En este caso me hace referencia al valor de 6, de las 6 horas. Yo como administradora de un libro y que he compartido este libro, he compartido el archivo hoja práctica a ustedes como usuarios y a cada uno pues yo le asigno una hoja de cálculo. Debo de aplicar esta alternativa para poder hacer la revisión de los datos ingresados. ¿Sí? Porque a más de algunos se nos puede ir. Colocar tal vez un valor negativo por positivo. Ingresar tal vez un valor decimal por un valor entero. Pero todo también va a depender de la forma en la que yo configure los mensajes de error. Porque si usted observa, hay algunos que me permiten el dato incorrecto. Hay algo otro, pues, en el caso del primero, el de alerta, el primer estilo
de mensaje de error, el de detener, el de la X, este hasta que yo escriba el valor correcto, no me permite pasar. Sí. En lo personal, ¿verdad? Sería como el más exacto. Pero eso no significa que usted no puede utilizar pues los otros mensajes. Claro que sí. Bien. ¿El círculo se mantiene? ¿Se desactiva? Sí, se desactiva. Aquí, ¿verdad? Yo lo puedo mantener. Pero al momento que después yo decida guardar el archivo, lo vuelvo a abrir después, esto se desaparece. Si no, pues simplemente acá en validación, yo selecciono borrar círculos de validación. Borrar círculos de validación. Bien, veamos entonces la herramienta de lista. La herramienta de lista, ¿verdad? También es una herramienta bastante bonita y aquí le vamos a dar uso a la asignación de nombres de rangos. Uno de los temas que ya trabajamos anteriormente, cómo asignarle un nombre a un rango de celdas. Y vamos a hacer su aplicación, ¿verdad? En esta herramienta de validación de datos para crear una lista. Por ejemplo, vamos a seleccionar, vamos a escribir por acá abajito. Los siguientes datos. Y acá abajo. Por ejemplo, soltero, casado. Viudo, casada, bueno, soltero, casado, viudo, aquí, ¿verdad? Van los dos términos. Divorciado, vale, lo vamos a dejar ahí. Vamos a trabajar con los estatus. Vamos a ver. Seleccionamos el rango de celdas. Y asignamos un nombre de rango. Recuerden que los nombres de rangos, ¿verdad? Nosotros los podemos definir aquí. Cuadro de nombres. El cuadro de nombres me permite directamente colocar el nombre a un rango de celdas. Ah, le voy a poner acá título. Estatus. Bien, voy a seleccionar todo el rango, ¿verdad? Y puedo asignar el nombre acá. O, ¿verdad? Recuerden que en el menú fórmulas tengo también, ¿verdad? Asignar nombre. Asignar nombre. Y aquí pues yo defino un nombre de rango. Definir, ¿sí? ¿Qué nombre le voy a poner? Estatus. Es, uy, no me creo. Asignar nombre. Estatus. Estatus. El ámbito, ¿verdad? Se refiere al libro. Si yo quiero ponerle un comentario, lo puedo hacer en esta parte. Y dice, se refiere a la hoja de cálculo, validación, y el rango está desde la B44 a la B47. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas hasta acá? Por el momento todo claro, gracias. Muy bien, continuamos entonces. Aceptar. Aquí no va a suceder nada, ¿verdad? Aquí solamente hemos asignado un nombre. Ya una vez definido, ¿verdad? El nombre de rango, ahora yo debo de proceder a la tabla de datos, al rango, donde se va a crear la herramienta de lista, donde se va a crear la lista para la selección de los diversos criterios o para la selección del estatus que va a alimentar a esa lista. Bien, lo voy a hacer acá, desde esta celda. Estas dos voy a seleccionar. Quiero ver, esta está combinada, esta está combinada. Voy a combinar estas dos más, tres más voy a combinar para que se vea el efecto. Combinar y centrar, estas también, combínelas, combinar y centrar. Combinar el centro. Bueno, voy a autorrellenarlo. Autorrellene.
Es decir, que la lista la vamos a crear hasta aquí. Le voy a poner borde. Si gusta, póngale borde porque así definimos que en este rango vamos a crear la lista. En todo esto. No sé si hay dudas respecto a esto. Esta estaba combinada. Es decir, la celda D28 con la E28 estaba combinada. Luego procedí a nada más haga esto. Autorrellena y luego la selecciona y le pone bordes. Denise. ¿Y Sonia? Hola. Me ayuda de nuevo con el, lo de soltero, casado, viudo. Ah, va. ¿Ya colocó estatus? Sí, ya. Ah, todo esto, ve. Seleccione acá el rango. Y aquí, ¿eh? Mire. Acá, estatus. Quiero ver, creo que no me lo creó a mí. Quiero ver, permítame, solamente quiero ver en mi caso. Ah, sí, sí me lo creo. Aquí. ¿Cómo lo creo? Por eso, acá define, selecciona el rango. Ah, ya. Yeah. Y aquí escribe estatus. Ah, ya. Yeah. Ok. Y presiona la tecla Enter para que quede fijo. Sí, ya. Yeah. Gracias. Ah, muy bien, ahora regresamos acá arribita y autorrellene esta misma celda hacia abajo para que se combine, ¿verdad? Para que se combine y luego pues le pone bordes. ¿Ya? Va, teniendo seleccionado el rango, sí, teniéndolo seleccionado, vamos a ir nuevamente a datos, validación, datos, validación de datos. Muy bien. Configuración, criterio de validación, lista, criterio de validación, lista. ¿Cuál va a ser el origen? El origen lo voy a definir colocando el signo igual y el nombre del rango de celdas. En este caso, igual es estatus. Estatus. Estamos ahí. Mensaje de entrada. Título. Bueno, estatus. Mensaje de entrada. Seleccione. Seleccione. El estatus del usuario. Seleccione el estatus del usuario. Mensaje de error. Detener. Error. Info. Error info. Información ingresada no válida. Información ingresada no válida. Información ingresada no válida. Aceptar. Bien. Si usted se fija, en cada una de las celdas que nosotros seleccionamos de este rango, ahí nos aparece el mensaje. Estatus. Seleccione el estatus del usuario. Si yo hago clic en la flechita, mire, aquí me aparece soltero. Ah, pero no me aparece el color. Lo voy a seleccionar y le voy a cambiar el color porque parece que tiene blanco definido. Cámbiele, por favor, ahí el color. Vamos a ver ahora. Casado. Uy, no me sale. Viudo. No sé si a ustedes sí les aparece. Voy a cambiar el color. No sé si se les activó, si les aparece al seleccionar un estatus. Tendría que quedar. Estoy poniendo color.
Solo el primero me dice Sonia, tal vez quizás por la configuración de la. Lo que voy a hacer es que la voy a borrar, voy a seleccionarlo. Datos, validación, borrar. Acá, validación, borrar todos. Voy a borrar la validación. Vamos a ver si lo escribo acá. Voy a seleccionarlo. Borré la validación. Voy a revisar el formato que tiene. Quizás porque está combinada. Fíjense, no me permite hacer la validación. Voy a seleccionarla y a descombinar. Ahí está. Aquí. No sé si a ustedes les funcionó al otro lado. Solo estatus, me parecen las opciones. Sí, a mí me funcionó. Sí, sí, me funcionó, licenciado. Y aparece soltero, casado, en cada una de las flechitas. Sí, sí, funcionó. Sí, con las celdas combinadas. Con las celdas combinadas. Uy, ¿en qué está que no me funciona a mí? Ah, porque aquí le estoy poniendo color. Bueno, la voy a hacer aquí. Vamos a ver qué sucede aquí en este rango. Datos, validación, configuración lista, igual, estatus, mensaje de entrada, seleccione la información. Mensaje de error. Error. Dato inválido, por ejemplo. Aceptar. Aquí está, está. Aquí está, miren. Ah, no, pero igual no me sale, miren. Aquí está, el mío no me quiere funcionar. Sí aparece. Aquí está. Ahora sí, le cambié el color. Una negrita. Ahí está, miren. Hago clic en el siguiente, está divorciado, soltero, etc. Chequen, por favor, en el caso de ustedes, si le pueden cambiar los colores a las celdas, color de fondo, el color de fuente, chequenlo, por favor, y pues que se vea aquí la flechita, ¿verdad? Verifiquen que se vea acá la flechita cuando hagan el screenshot. Verifíquenlo, por favor. Aquí, ¿verdad? Si yo coloco, por ejemplo, otro dato, por ejemplo, casados, enter, ¿sí? Ahí me da el error. Ya. Ahora bien, pero mire, Denise, ¿cómo va a estar introduciendo un dato si está definiendo una lista? Claro, sí permite, ¿ve? O sea, yo estoy acá en la celda y yo sí puedo escribir, por ejemplo, un valor numérico. Enter. ¿Sí? Y él automáticamente pues está reconociendo que el dato introducido es inválido. ¿Por qué razón? Porque no está, ¿sí? No está dentro del rango que nosotros hemos almacenado bajo un nombre, bajo el nombre status en este caso. Por eso es que da error. Porque si usted se fija, dentro de lo que es el criterio, no hubo un intervalo para poder definir, ah, mire, va entre este dato y este otro. No tuvimos ese espacio, sino que lo definimos a partir de lo que fue la lista de contenido que está alimentando al criterio de lista. ¿Sí? Lo que se refiere a la información, ¿sí? Quizás no me expliqué en ese caso, sería la información que nosotros tenemos acá en este rango de celdas, esta información que está alimentando a la lista. A eso se refiere. Dentro de lo que fue
el criterio, ¿verdad? Nosotros no tuvimos pues un espacio o un intervalo donde me dijera, ah, mira, aquí se va a poner desde casado hasta viudo, o desde soltero hasta separados, por ejemplo, acompañados, no sé. No hubo, sino que esta información, ¿verdad?, se prepara en otro espacio de la hoja de cálculo o, en todo caso, en una nueva hoja de cálculo, si así usted lo desea, pero debe de ser dentro del mismo libro. Ah, muy bien, Sonia. Veo que sí le sale, me dice ahora sí. Entonces, estos espacios, ¿verdad? La preparación de esta información se debe de crear. Si usted no prepara la información que va a crear para lo que es la lista, pues no le va a funcionar en todo caso, ¿sí? La lista va anidada bajo un nombre. Ese nombre es almacenado, ¿verdad? En el cuadro de nombres o a través del menú fórmulas, asignar nombre. También lo puede definir acá. Pero eso sí, usted debe de crear aparte esa información. Es necesario. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Entonces, vea pues de que esto en algunos momentos puede facilitar, ¿sí? Facilita mucho para lo que es la selección de información. Inclusive, lo que es la herramienta de lista también es bien útil cuando nosotros creamos unas bases de datos cuando creamos como formularios para consultar datos. Sí, yo puedo crear una lista de todos los códigos de los empleados y selecciono un código y pues me despliega la información de ese usuario o los códigos de productos, sí, como para hacer consultas. Es bastante, bastante útil esta herramienta. Y pues en este caso, si yo no quiero estar digitando si es esto o es lo otro, pues acá simplemente pues voy seleccionando la característica que le corresponde a la persona, la característica que le corresponde a un objeto, etcétera. Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes, señores? Una vez nosotros creamos una validación de datos, ¿verdad? Como lo vimos hace un momentito, usted puede desactivarla, usted puede borrarla. La selecciona, menú datos, validación, y aquí usted no va a encontrar la herramienta para borrarla. Debemos de ingresar a validación y aquí usted define borrar todos. Al momento que presiona este botón, usted borra automáticamente el criterio con toda su respectiva configuración, con todo y su respectivo intervalo, si así lo ha trabajado, elimina el mensaje de entrada y elimina el mensaje de error. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿verdad?, fijarse, tomar en cuenta todos estos aspectos al momento tanto de crear la validación como también al momento de eliminarla. Bien, ¿dudas o inquietudes? Ahorita nosotros hemos trabajado con cuatro criterios, con cuatro estilos. Sí, hay también, ¿verdad?, validación personalizada. Por ejemplo, acá, dentro de lo que es el criterio, ¿verdad?, hay una alternativa que se llama personalizada. Este criterio, ¿verdad?, más que todo se utiliza cuando nosotros introducimos una fórmula o una función para establecer ciertos resultados dentro de un rango de celdas. Esperaría, ¿verdad?, que para el día de mañana, ¿verdad?, que tengamos un poquitito más de espacio, ¿verdad?, vamos a hacer un par de ejemplos con esto para que vean la complejidad, pues, que tiene la herramienta. Hay todavía un poco más que ahondar en ella. Bien, no sé si hay alguna pregunta, señores. Aquí, ¿verdad?, nosotros lo tratamos la manera de trabajarlo por valor numérico, ¿verdad?, por valor entero, fecha, hora, y en este caso, pues, que trabajamos una lista, ¿sí? Bien, no sé si hay dudas o inquietudes.
Solamente voy a corroborar en la asistencia porque no sé si se incorporó Fernando Antonio. Fernando. Harris, no sé si se incorporó después. Vamos a ver, creo que no. Ok, bien. No sé si hay dudas e inquietudes, señores, respecto a esto. Lastimosamente se nos pasó, ¿verdad? El tiempo, hubiese querido ahondar un poco más con el otro ejercicio que les compartí, pero esperaría, ¿verdad? Que el día de mañana sí le demos continuidad a esto, porque continúa, ¿verdad? Lo que sería la parte número 2. Estén pendientes, ¿verdad? Siempre de revisar el laboratorio que va a continuación de cada una de las clases para que no se vayan atrasando. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran mencionar. ¿No? ¿Todo bien? Bien, solamente hace la captura, ¿verdad? De lo que trabajamos ahora y pues me lo manda al chat como evidencia, ¿verdad? De su participación ahora en la clase. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.